En horas de la tarde del sábado santo, varios pescadores que se desplazaban por unos terrenos próximos al río Arroyazo encontraron una osamenta humana que se presume es de una persona fallecida entre 6 y 8 meses atrás. Hasta el momento no se ha podido identificar de quién se trata la osamenta, sin embargo, según los médicos forenses, es de sexo masculino, con edad que oscila entre los 35 años de edad, no figura con signos de violencia. No, nosotros estábamos pescando, andábamos allá arriba. Y decidimos entrar por aquí, para botar el río, por la piedra y eso, y cuando lo encontramos, sí, encontramos el cadáver. ¿Cuál fue la reacción de ustedes? O sea, ¿cómo estaba el cadáver? Estaba así, estaba descompuesto, ya tenía, parece que tenía varios tiempos, y nosotros lo que hicimos fue que una vez avisamos a la autoridad más cercana. Los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para los fines correspondientes. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.